Son les claus que obren les portes de tres vivendes. A partir de hoy, tres familias tendrán un sostre on viure gracias al proyecto Alzira Social. Les cases ubiquen al barri de l'Alquerieta y eren propiedad de una entidad bancaria. L'Ajuntament les expropia, adquirí, rehabilita para entregarles a familias necesitadas de la ciudad. Y estem molt contents de la oportunidad que hemos pogut donar la señora alcaldesa de obtener una vivienda así. Y bueno, eso es más gran que si te tocara una lotería. Alzira Social es un proyecto a llarg termini pionera a España que en una primera fase pretén arribar a 48 viviendas. Rehabilitar viviendas, ofrecer viviendas a las personas o familias necesitadas y sobre todo, ¿no?, en cierto modo, para que no suene mal, que no suene mal, pero sí desde luego obligar indirectamente a los bancos que cumplan con sus obligaciones urbanísticas, sabiendo, como saben, lo que pueda llevar aparejada ese incumplimiento sistemático de las obligaciones de mantener o de conservar sus inmuebles. L'Ajuntament d'Alzira ja ha entregat un total de 7 vivendes i ha rehabilitat junta a Conselleria i a través del Pla Alzira Social 4 vivendes més al carrer Sueca. La calle Sueca, que es un edificio que no es del Ayuntamiento, se está metiendo dinero por parte del Ayuntamiento para rehabilitar viviendas y elementos comunes de ese inmueble. Fins el moment, l'Ajuntament ha destinat quasi mig milió d'euros a este projecte. 23 persones han treballat en la rehabilitació d'aquestes cases i totes les empreses proveïdores són alzirenyes.